problemáticas o más confusas, más oscuras. Es muy simple. Pero esto es tan simple como andar en bicicleta. Una vez que no te has caído tres veces seguida, pues ya no hay, en fin, está chupado, ¿no? Es decir, el problema es cambiar la mirada, cambiar la perspectiva vuestra de este cerebro que tenemos absolutamente sometido a los principios del neoliberalismo, ¿no? Cambiar esa mirada, ponernos otra gafa para ver las cosas de una manera diferente. Una vez que os pongáis la otra gafa, ya no hay ningún problema, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Una vez que os cambiáis las gafas, ya no hay manera de ver las cosas de otra manera. Como veo que esto no va a funcionar, la tele tampoco funciona, nos olvidamos de ella. Entonces nos ahorramos también el videotutorial. Nada, ¿no? Pero nos parece que no. Vale. Bueno. Ah, a ver, aquí tenemos una ingeniera. A ver si. ¿Qué? Ay. ¡Qué grande! Si es que tenía que ser. Un segundo que viene un informático a ver si lo puede arreglar. Javi, es que no logramos conectar el ordenador, el portátil este a la televisión. ¿Ole? Estaba apagada la tele. Me cae en la punta. Es que de verdad. Prescindir del modelo.
Sí. Rollo retro, como... Exactamente. El pintaje. Bueno, simplemente es el texto. Este videotutorial es un resumen muy intenso, muy denso, de la sesión de la semana pasada. ¿Vale? Y avanzamos un poquito más con respecto a lo que vimos la semana pasada. Y lo quiero que lo usemos como introducción y como repaso para poder continuar con los demás temas que vamos a ver a partir de ahora. ¿Vale? Vamos a por ello. Teoría del valor. Una aproximación a la teoría laboral del valor. Todo necio confunde valor y precio. Toda cosa o objeto o pertenece a la naturaleza, es natural, o está elaborado por el ser humano, que es artificial. De las cosas que pertenecen a la naturaleza, las hay convenientes para la vida y las hay indiferentes. Las que son reconocidas convenientes por el ser humano constituyen un bien. La riqueza de un territorio viene dado por la suma de los bienes que prodiga: espacio, sol, agua, biodiversidad, recursos naturales, minerales. Un terreno abundante en elementos para la vida es considerado un vergel, y un terreno yermo un lugar difícil e indeseable. Los bienes para los que somos capaces de imaginar un fin cualquiera deseado, distinto del natural, son útiles para nosotros. Los llamamos valores del uso. Llamamos trabajo a la actividad humana orientada al fin de producir valores del uso. En cualquier forma social no hay más riqueza que la masa de bienes y servicios disponibles, la suma de sus valores de uso. Seres humanos y animales, mortales, móviles, heterótrofos, se enfrentan cada día al mismo desafío: proveer a su medio de subsistencia, relacionarse y reproducirse. Para ello, los animales se apoyan principalmente en su dotación genética. Los humanos, en cambio, lo hacemos en el lenguaje y el sistema sociocultural. Robinson Crusoe dividía su jornada en las actividades que le proveían de los bienes y servicios que necesitaba para su subsistencia y bienestar. Pero Robinson Crusoe, pese a la ficción, estaba condenado al autoconsumo y a la escasez, a sobrevivir precariamente y siempre al borde de la muerte. Las sociedades humanas superan esa precariedad mediante la división social del trabajo, fijando criterios de reparto de trabajo y criterios de reparto de la riqueza producida colectivamente. Unos criterios de reparto que en las sociedades preindustriales se rigen por criterios políticos, género y edad. Cuando una entidad comunitaria es excedentaria de ciertos bienes de uso, bien por las particularidades o riquezas de su territorio, por su tecnología o por la especialización de sus miembros, puede plantearse establecer intercambios con otras entidades comunitarias a fin de proveerse de los bienes de uso que desea o que no es capaz de producir. Por ejemplo, una sociedad pesquera que necesita leche o carne de vacas. Pero para ello debe producir un bien de uso excedente, producido no para ser consumido, sino para ser intercambiado por bienes de uso deseados, y que al mismo tiempo sea reconocido como un bien de uso necesario por los futuros compradores. Llamamos mercancía al bien de uso excedente, reconocido como bien de uso necesario por otros, y que ha sido producido específicamente para ser intercambiado. Un intercambio que se produce siempre en los límites de la entidad comunitaria y no en su interior, bajo la forma simple del trueque. Pero, ¿cómo es posible ese intercambio? ¿Qué es lo que permite a los portadores de bienes de uso excedentes, que son cualitativa y cuantitativamente diferentes entre sí, proceder al intercambio?
¿Qué es lo que permita reconocer que tres pescados son iguales a seis gallinas, medio cabrito o una vasija de leche? Pues lo que lo permite son dos cosas. El reconocimiento recíproco del objeto ajeno como valor de uso, que es un reconocimiento cualitativo, y el reconocimiento recíproco de un valor de cambio equivalente, que es el reconocimiento cuantitativo. Pero el valor de cambio no es algo de por sí evidente, porque en el intercambio se intercambian valores de uso diferentes. Nadie cambia camisas por camisas, ni gallinas por gallinas. Decir que una cosa A y otra B sean iguales, siendo A y B diferentes en valor de uso y cantidad, implica que A y B sean en cierta medida iguales a una tercera propiedad compartida por ambos. Esa tercera propiedad que los iguala es la cantidad de trabajo humano cristalizado en su producción. En el intercambio, no solo reconocemos en la mercancía ajena unas cualidades materiales que deseamos para disfrutar de su uso, no solo reconocemos que han sido elaboradas por el trabajo cualificado del especialista, el tornero, el carpintero, el pescador, sino que reconocemos que han sido producidas por una cantidad de trabajo equivalente a la que hemos depositado en nuestras propias mercancías. Reconocemos, nos reconocemos recíprocamente en nuestras mercancías en una misma cantidad de trabajo humano, simple, indiferenciado. Pero con la consolidación y generalización de los intercambios, la forma del trueque que obliga a simultanear la compra y la venta llega a ser un freno a la actividad comercial. Poco a poco aparece una tercera mercancía que actúa como intercambiador universal, permitiendo separar la venta de las compras tanto en el espacio como en el tiempo. Esta tercera mercancía tiene que tener unas propiedades muy peculiares. Debe ser transportable, fraccionable y no perecedera. Esta mercancía peculiar es el dinero. Tradicionalmente, y según las culturas, dinero fue la sal, el ganado, los metales preciosos, hasta que modernamente ha llegado a ser el papel moneda como un signo de valor. Llamamos precio a la expresión dineraria del valor de cambio de las mercancías, de donde ya finalmente podemos entender aquello que nos decía el poeta: todo necio confunde valor y precio. Bueno, como veis, el vídeo es muy denso. Para eso tenéis el papel, pues para reflexionarlo y masticarlo adecuadamente. En el vídeo habéis oído aproximadamente el 70% del vídeo ha sido la sesión de la semana pasada y hemos entrado en el vídeo ligeramente en el concepto de mercado. La sesión de hoy la vamos a dedicar precisamente a desarrollar más en profundidad esta cuestión del mercado y del dinero. Repasando. No sé por qué se me queda. ¿Cómo puedo quitar? Pantalla completa. ¿En ventana? Yo creo que es en el PowerPoint. Tiene que dar una presentación con diapositivas. ¿Aquí? No, derecha a la cámara. Ah, aquí. Escape. Vale, ahora con presentación.
un castigo, ¿eh? Es un... puedo creer, ¿eh? Es una tras otra, ¿eh? Pero espera, un segundo. ¿Cómo puedo quitar? Eso tiene que ocultarse automáticamente. Sí, ¿por qué? Mira, voy a traer todo al centro, a ver si puedo... ¿Y si puedo esto? Mira, en ventana, ¿qué? en ventana, traer todo al centro. Lo podemos considerar un útil. En la medida en la que a ese útil nosotros le asignamos una cantidad de trabajo humano, en esa misma medida lo podemos transformar, lo transformamos en un valor de uso para nosotros. En la medida en que ese valor de uso que tiene un trabajo humano concreto, el trabajo humano del pescador, del carpintero, del herrero, en la medida en que ese valor de uso es reconocido como un valor de uso por una tercera persona, entonces es susceptible de empezar a parecerse a un valor de carga. Es algo que podemos llevar a otra persona y que esa persona la reconozca como algo que va a cubrir una necesidad para sí y por tanto pueda tener interés para él en intercambiarlo con nosotros. Pues bien, lo que permite el intercambio es que, abstraídas las propiedades materiales que tienen los objetos, una vez que nos hemos olvidado de que la mesa está hecha de madera, que el bafle es de plástico, que el bafle sirve para oír sonido, que la mesa sirve para comer o la silla para sentarse, una vez que hemos abstraído todos los elementos y peculiaridades materiales que puedan tener los objetos, ¿qué nos queda de ellos? Porque os recuerdo que precisamente por el hecho de que son diferentes, precisamente porque son diferentes, tiene interés intercambiarlos. Si no fueran diferentes, si fueran similares, pues no tendría ningún interés para nosotros el intercambio. Pero cuando abstraemos de los objetos todas sus cualidades materiales, que son precisamente las que le dan valor de uso, lo que nos queda es que todas han sido producto del trabajo humano. Pues bien, en la medida en la que tienen... en la que reconocemos en las otras mercancías, en los otros valores de uso, reconocemos que tienen un trabajo humano, en esa medida nosotros podemos plantearnos que estamos ante un equivalente y que en la medida en la que es un equivalente, bueno, pues es razonablemente justo, entre comillas, con todo lo laxa que pueda ser esa palabra, razonablemente justo proceder al intercambio. Por tanto, debemos tener claro este concepto para poder arrancar a partir de aquí. El trabajo humano es la sustancia y medida del valor. Pero no el trabajo del carpintero, no el trabajo del ingeniero, del astronauta, del técnico informático. El trabajo humano, punto. No hay más.
Lo odio. El trabajo humano. ¿Qué tiene en común el trabajo del carpintero, del astronauta o del herrero? Siendo que son cualitativamente y cuantitativamente diferentes. Que todos son producto de sangre, de sudor, de trabajo, de alimentación, de sufrimiento, de horas sin dormir. Todos son producto de un trabajo humano, abstracto, indiferenciado, independientemente de que haya sido el trabajo de un artista, o el trabajo del herrero, o el trabajo del picapedrero. Todos ellos tuvieron que levantarse por la mañana, comer, vestirse, ir al aseo, vivir, trabajar, ganarse los medios de vida para poder construir ese producto que finalmente llevaron al mercado como un intercambio. Y entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor si todos los trabajos humanos concretos, en última instancia, son sangre, sudor, sufrimiento de seres humanos? ¿Cuál es el valor del trabajo del carpintero, o del trabajo del herrero, o del trabajo del astronauta? Pues el valor es lo que costó mantener con vida y trabajando a ese astronauta, a ese carpintero o a ese herrero. La comida, la ropa, el cobijo, la medicina, la educación, todas esas cosas que tuvimos que invertir, que el herrero tuvo que depositar en su propio cuerpo en forma de alimentos y de cuidado para poder producir lo que está produciendo. Ese es el valor. Y no hace falta que os explique que no hay gran... Entonces ya empiezan a aparecer muy pequeñas las diferencias entre el valor del herrero y el valor del astronauta, porque los dos tienen que comer más o menos lo mismo. Es decir, evidentemente uno podrá comer gambas de Denia, ¿no?, y el otro gambas de Mercadona, evidentemente, ¿no? La vida es así, pero eso no quiere decir que en última instancia los dos tienen que comer, los dos tienen que ingerir calorías, proteínas, vitaminas, para poderse mantener con vida razonablemente. Ya veis entonces que cuando reducimos los trabajos humanos concretos a trabajo humano indiferenciado, bueno, pues parece que ya no hay tantas diferencias entre nosotros como empezaba, como había cuando los planteábamos simplemente como categorías técnicas o profesionales. ¿Qué es el valor, aparte de ser trabajo humano concreto? El valor propiamente no es una propiedad de las cosas. El valor surge cuando dos objetos se relacionan en un mercado. Las cosas pueden haber sido hechas por trabajo humano, y sin embargo, las cosas llegan al mercado y nos encontramos con que no las podemos vender, porque a nadie le interesa el valor de uso nuestro, no es un valor de uso para otro. En la medida en la que nuestro valor de uso no lo es para otro, no puede tener valor de cambio. Y si no tiene valor de cambio, no puede ver reflejado su valor. El valor no es una propiedad del objeto, sino una relación que se da entre los objetos cuando son intercambiados en el mercado. Y se muestra como valor de cambio. Dice Marx, esta frase es textual, no es el intercambio el que regula la magnitud del valor, sino que es el valor el que regula los intercambios. Una vez que ambos productos son reconocidos como un valor de uso por los dos compradores, entonces, cuando se produce el intercambio, la cantidad de trabajo humano que tienen depositado cada uno de los productos, entonces será el que regule la cantidad en que se van a intercambiar unos productos por otros. Por tanto, la mercancía debe, primero,
ser un valor de uso excedente para el productor. Os hago una pregunta. ¿Alguno de vosotros puede especular con su vivienda? ¿Hay alguien que levante la mano que puede especular con su... ¿Tú puedes especular con tu vivienda? A ver, cuéntame, Juan. Perdona, habla alto. Entonces no es tu vivienda. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien puede especular con su vivienda, con la vivienda en la que vive? Pues entonces te sobra una habitación. Eso es. Vamos a ver. Sí, yo solo puedo vender lo que no necesito. Si lo necesito, no puedo especular con ello. Por tanto, una característica principal e irrenunciable de toda mercancía es que tiene que ser un valor de uso excedente. Si lo necesito, no lo puedo vender. Yo solo puedo vender lo que me sobra. Por tanto, además, digamos, de ser un valor de uso excedente, la mercancía, vamos a ver luego, tiene que haber sido producida deliberadamente para el intercambio. Sí, yo puedo especular con la vivienda de la playa, esa que me compré para tener los ahorros guardados y digo, bueno, y luego cuando pueda, pues me la quito de encima. Perdona. ¿Perdona? A ver, formula la pregunta. Estás muy cerca del suicidio. Porque fíjate, cuando tú te hipotecas, tú lo que estás haciendo es comprometer el trabajo de tus futuros años. ¿No? No, reflexiona, es decir, a lo mejor vas y cancelas la hipoteca. Es decir, cuando tú pides un préstamo, tú no estás especulando con lo que tienes. Tú estás pretendiendo especular con lo que vas a trabajar durante los futuros años. Y estás partiendo de la base de que tú puedes acumular un ahorro que te va a ser excedente, y justamente porque te es excedente, entonces lo puedes utilizar en forma pues especulativa o de inversión. Tú estás haciendo la suposición de que vas a seguir trabajando, que vas a seguir ganando fenomenal, y que durante los próximos años vas a poder apartar una parte de tus ingresos que crees que no vas a necesitar para poder hacer eso. Sigue siendo un valor excedente. Porque si tú creyeras que estás con el agua al cuello y que durante los próximos 5 años vas a seguir con el agua al cuello, en la vida, bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero es altamente improbable que se te ocurra hacer una inversión de ese tipo. Las mercancías, para que tú puedas especular, para que tú puedas considerar que puedes permitirte ir al mercado con un producto, tiene que ser algo de lo que sepas que puedes desprenderte. Otra cosa es jugar a la ruleta rusa, que también los hay. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el resultado? No, el resultado no es bueno. Ah. No me estoy refiriendo a justificando ni. No, cuando hablamos de bueno, no. Cuando hablamos de bueno, no estoy moralizando, no, por Dios. Además, ¿quién no ha pecado con una hipoteca? Cuando me refiero simplemente desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? De la racionalidad.
si intentamos hacer negocio con algo que necesitamos, probablemente nos peguemos un tiro en el pie. Ese es el argumento, digamos, la línea argumental que habría que mantener y que nos debería servir para reflexionar a la hora de planificar, bueno, pues qué vamos a hacer con nuestros ahorros, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre tengamos presente algo. Nuestros ahorros, y lo vamos a ver no en esta sesión, sino en la siguiente, nuestros ahorros no son como los del capitalista. Nuestros ahorros son el sacrificio, son verdaderamente el ahorro que hemos apartado del disfrute para guardar euro a euro en una cartilla. Nuestros ahorros son trabajo humano acumulado transformado en monedas. Y cuando pedimos un préstamo, lo que estamos pidiendo es un crédito sobre nuestro futuro ahorro y sobre nuestro futuro trabajo. Lo que hace el capitalista no es eso, Lo que hace la infanta o lo que hace el empresario de turno no es eso. No, el empresario no se priva de su consumo para hacer una inversión de futuro. Dedica un capital. Y el capital tiene otro origen que no es el ahorro de la persona. Lo vamos a ver, es que no quiero anticipar, pero vamos, digamos, el origen del capital no es el origen del atesoramiento. El atesoramiento puede surgir, o el ahorro puede surgir simplemente de la abstinencia. El capital es otra cosa. El capital es cuando yo obtengo ese trabajo acumulado extrayéndolo de los demás. Es otra cosa. Entonces, como no es mío, yo puedo negociar con él y especular con él tranquilamente. Si es mío, la cosa cambia considerablemente. No obstante, del ahorro personal puede salir el inicio de una inversión para iniciar una actividad especulativa. Pero tiene que ser siempre algo que yo considere sobrante. Por ejemplo, soy pescador, ¿no? Es decir, yo sé que todos los días estoy permanentemente con mis 10 horas de trabajo sacando un 30% más de peces de los que yo necesito para vivir. Bueno, pues ese 30% yo lo puedo mercantilizar. Pero yo no puedo mercantilizar la parte de la captura que yo necesito para vivir. Si lo hago, pongo en peligro mi subsistencia. Pues bien, no debemos confundir el capitalismo con la producción industrial, ni con el intercambio, ni con el comercio, ni con el beneficio. El capitalismo no inventó el mercado. En esta sesión nosotros vamos a hablar de mercado. No le inventó el mercado. Pero tampoco inventó el capitalismo, ni el comercio, ni el robo, ni la explotación. Hay que reconocerle al capitalismo que ha sido tremendamente eficiente en todos estos logros históricos, pero no son de su invención. Si queremos comprender los mecanismos del mercado, por tanto, no debemos tratar de entender cómo funciona el mercado ahora, que es extraordinariamente complejo y extraordinariamente sofisticado, sino que lo conveniente es retrotraernos a las formas de mercado más primitivas, donde vamos a poder tener la estructura fundamental del mercado sin todas las complejidades y velos y oscuridades que tiene el sistema económico actual. En las estructuras de mercado primitivas vamos a poder ver las formas simples de la estructura de mercado. Y la forma simple de la estructura de mercado es lo que nos va a dar luz sobre la estructura capitalista. Si lo hacemos bien, si a lo largo de esta sesión y de la siguiente hacemos bien este trabajo, una vez que vosotros veáis la estructura de mercado
y la estructura de precios, cómo se configuran los precios y los intercambios en un mercado, ya no vais a poder dejar de reconocerlo. Y sí lo vais a poder aplicar perfectamente a vuestra vida cotidiana. ¿Estáis demasiado lejos? Bueno, este es un dibujito de cuando éramos chicos. Dice, ¿dónde está el elefante? ¿No? ¿Dónde está el elefante? No sé si alcanzáis a verlo, ¿no? Pues no se ve el elefante. Claro, para ver el elefante hay que darle la vuelta a la foto. Ahí está el elefante. El elefante siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí el elefante. El problema es que si no nos ponemos las gafas adecuadas, el elefante no lo podemos ver. Pues bien, el capital de Marx son las gafas adecuadas para ver el elefante, es más, para que ya no te lo puedas quitar de encima en la vida, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar de los mercados. Probablemente el mercado, en un sentido muy laxo, no como dicen en los telediarios o no los mercados actuales, que son mercados de tipo financiero, probablemente un mercado en sentido laxo sea el invento más antiguo del ser humano, probablemente tan antiguo como la misma hominización. ¿Qué características tienen los mercados antiguos? Que se producen en entidades autárquicas, entidades que son capaces de proveer para sí todos los medios de subsistencia. No dependen estas entidades comunitarias, no dependen del mercado. ¿Vale? Sí, proveen para sí todo. Y de vez en cuando se acercan al borde del bosque, ¿no? E intercambian pues con los de la aldea de más allá. ¿Qué es lo que intercambian con la aldea de más allá? Pues lo que a ellos les sobra, lo que ellos consideran que a ellos les sobra. ¿Y por qué lo van a intercambiar? Pues por alguna cosa que tengan los otros que a ellos les apetezca, que cubra alguna necesidad. Y cuando hablamos de necesidades, no estamos siendo materialistas en el sentido de que solamente la alimentación, el vestido. No, pueden ser necesidades espirituales. Puede ser que necesito tinte ocre para mis rituales religiosos y resulta que el tinte ocre solamente está en la montaña de al lado, que es propiedad o que domina o que controla la tribu de al lado. Claro, yo ante eso tengo solo dos posibilidades. O intento negociar, o intento quitarle el ocre. Si puedo, se lo quitaré. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Pero la experiencia nos dice que quitar el ocre al vecino sale caro. Sale caro. Si quitar el ocre es mucho más fácil llegar a un acuerdo razonable. Y decir, bueno, pues oye, che, no nos pongamos así. Yo necesito dos sacos de ocre. ¿Tú qué quieres a cambio? Pues yo no te llevas el ocre si no me das cinco cajas de pescado. Pues me podrá parecer bien o mal. Pues entonces, si me parece bien, no hay ningún problema. Y si me parece mal, pues nos sentamos y negociamos, ¿no? Es decir, y vemos a ver en qué medida vamos a intercambiar ese ocre. Ahora bien, supongamos que el otro me hace una petición desorbitada. Si no me das 4.000 pescados, no te llevas el ocre. Y supongamos que para mí el ocre tiene un valor de necesidad imperiosa, porque, no sé, me va mi relación con los dioses en si no me pinto el pelo de rojo, ¿no? Pues tenemos un problema, porque si a mí me va la vida en el ocre y tú me haces una petición inaceptable, volvemos otra vez a sacar los palos, ¿no? Y vamos a resolver el problema pues igual que al principio. Bueno, normalmente se llega a un acuerdo, salvo
que la mercancía que yo necesite sea también un bien imprescindible para el otro. Ahí lo dejamos, ¿vale? Si lo que yo necesito también es imprescindible para el otro, no solamente puede que no lleguemos a ningún acuerdo, sino que además es imposible llegar a ese acuerdo. Para eso los europeos hemos inventado otras fórmulas, ¿no? Que le llamamos colonialismo, imperialismo, ¿no? Es decir, hay mil fórmulas alternativas a solucionar el tema. Pero para eso hace falta una enorme violencia y hace falta un enorme coste, que, bueno, pues no siempre es asumible. Aunque históricamente le hemos llamado comercio a muchísimas cosas, como la guerra, el pillaje, la piratería, el robo, colonialismo, imperialismo, ¿no? Bueno, pues todos estaremos de acuerdo en que normalmente le llamamos comercio a un tipo de intercambio que respeta unas ciertas reglas, un mínimo de unas reglas, ¿no? Pues de justicia, de equidad, de proporcionalidad, en sentido laxo, sin entrar en grandes detalles. Más o menos, ambos nos sentamos y intercambiamos y más o menos cabreados, pues nos vamos, pero nos vamos sintiendo de que nos llevamos lo que necesitamos y que no hemos entregado algo que pone en peligro nuestra existencia. Hay una cierta equidad. Teniendo en cuenta que el capitalismo es solo la última forma histórica de intercambio mercantil y, por tanto, de organización mercantil del reparto de trabajo y de riqueza, deberíamos, antes de seguir, ver cuáles son las características distintivas que tiene el capitalismo, por más de que las vamos a trabajar en todo detalle en el viernes que viene, cuáles son esas características distintivas que hacen que el capitalismo sea diferente a las otras formas anteriores de intercambio mercantil. El capitalismo tiene 200 años de antigüedad. La vida humana sobre la vida del Homo sapiens sapiens lleva 120.000 años sobre la Tierra. Y probablemente en esos 120.000 años, por lo menos 40.000, hemos estado intercambiando ocre por pescado. ¿Vale? En determinadas condiciones. Es decir, por tanto, tendremos que ver ¿cuáles son las características distintivas que tiene el capitalismo estos últimos 200 años? Pues bien, en primer lugar, a diferencia de todos los sistemas mercantiles anteriores, el capitalismo pretende ser un mercado autorregulado. Un mercado en el que los participantes compiten y además donde a ese mercado no se restringe el acceso a nadie. Vosotros diréis, es que eso es cualquier mercado. No. En un mercado feudal, el señor tiene el monopolio del molino. Y estamos en un mercado. En un mercado feudal, el carpintero o el herrero tienen su cuota de clientes y de trabajo. No es un mercado competencial de libre concurrencia. Es un mercado, sí, donde yo cambio mis gallinas por la herradura por 5 marranos, pero no es un mercado competencial de libre concurrencia. Esto es un invento específicamente capitalista y del siglo XIX. Y además el capitalismo aspira a que todos los precios del mercado se regulen en virtud de la libre competencia, en virtud de la oferta y de la demanda. Que sea la oferta y la demanda la que regula no solamente los precios, sino al regular los precios y decir qué se puede vender y qué no se puede vender, regular también qué se va a producir y qué no se va a producir y cómo vamos a repartir no solamente el producto, sino los beneficios. Todo eso lo pretende que lo haga el mercado en forma de regulación de precios por oferta y demanda. Y además, como si fuera poco, el capitalismo introduce dentro del mercado tres mercancías que hasta ese momento no eran mercancías. Los recursos naturales,
energía, carbón, agua, tierra. Os recuerdo que la tierra, hasta hace 100 años, estaba fuertemente protegida por leyes, pues, como por ejemplo las de herencia, como se llama aquí en España, el mayorazgo, ¿no? O por manos muertas la iglesia. La tierra estaba fuera del mercado. ¿Por qué? Porque la tierra es el lugar, en una sociedad agraria, la tierra es el lugar en el que se producen las mercancías. No puede ser una mercancía. Yo no puedo mercantilizar la gallina de los huevos de oro. Yo puedo mercantilizar los huevos, no la gallina. Si no me quedo sin los huevos. Sí, la tierra es un lugar sagrado en el mundo precapitalista. Otro elemento que entra como mercancía es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, previo al capitalismo, es lo que va a producir las mercancías. No es una mercancía. Salvo que sean esclavos. Si estamos hablando de esclavos, sí. Vamos a ver, pero entonces el esclavo es igual que un caballo, igual que un mulo, ¿no? Si yo tengo, digamos, he comprado una herramienta y esa herramienta la uso. Pero entonces lo que he mercantilizado es la herramienta completa. Que el capitalismo no hace eso. El capitalismo lo único que mercantiliza no es al ser humano, sino a la capacidad de trabajo del ser humano, que es lo que llamamos mano de obra asalariada. Es una mercancía curiosísima la que aparece. Y la tercera mercancía que aparece con el capitalismo es el dinero. El capitalismo además exige, para poder funcionar, que vendedores y compradores, productores y consumidores estén desagregados. Persigue violentamente, con mucha fuerza, los monopolios o las asociaciones, los oligopolios o inclusive los sindicatos. Y vosotros diréis, ¿y por qué? Porque una agregación de intereses iría en contra de los principios de libre concurrencia y de competitividad. Perdona. Colectivo. En situaciones de oligopolio o monopolio. El capitalismo en el papel, en la teoría, lo que necesita es un mercado de libre concurrencia donde los precios puedan definir la producción en función de la oferta y la demanda. Yo no puedo permitir que haya, por tanto, situaciones oligopólicas, monopólicas o de asociación que modifiquen la libre competencia dentro del mercado. ¿Me comprendes? En el papel. Está claro que no es verdad, pero en el papel la necesidad del liberalismo y del capitalismo es esa. Lo necesita. Y ahora vamos a ver por qué estoy llevando esta línea argumental, porque lo que nos interesa es ver cuál es el planteamiento liberal en su pureza, en sus líneas más simples, y tratar de entender cuáles son las consecuencias que tiene sobre la vida humana, sobre el trabajo y sobre la economía, ese planteamiento. Porque luego las distorsiones del mercado, las distorsiones del oligopolio, del monopolio, de la política, del poder, bueno, esas distorsiones intervendrán impidiendo que el mercado funcione. Pero independientemente de que el mercado sea intervenido por un oligopolio o no, el solo hecho de que el mercado sea de libre concurrencia y competencia tiene unas consecuencias. Esas consecuencias son las que a mí me gustaría poder analizar a lo largo de la sesión. Ver, suponiendo que estamos en un mercado puro de estas características, ¿qué consecuencias tiene? Porque los otros problemas que va a plantear el capitalismo vienen añadidos a eso. Pero para poder comprender un problema complejo tenemos que desmenuzarlo en sus cuestiones más simples. De momento, procedimentalmente, asumamos que estamos en un mercado de libre concurrencia y de competencia.
donde no se permiten que haya asociaciones ni oligopolios, donde los precios se fijan en función de la oferta y la demanda, y en función de la oferta y la demanda, por tanto, se regula la producción y el reparto de riqueza y el reparto de trabajo. Ese es el mundo ideal del liberalismo, quiero decir, ¿no? Es decir, es el mundo ideal. Bien, pues ese mundo ideal tiene unas consecuencias. Cuando hayamos analizado estas consecuencias, entonces podremos entrar en el mundo real y ver cómo se suman los problemas que genera la falta de competitividad en el mercado a los problemas generados por el mismo mercado. Porque muchos de los problemas que tenemos no vienen de que haya delincuentes. Muchos de los problemas que tenemos no vienen de que haya gente que juega con las cartas marcadas. Claro que sí. Pero es que lo que ocurre es que tenemos un sistema económico que facilita, posibilita y premia al que juega con las cartas marcadas. Por eso tenemos que estudiar en su pureza el sistema primero para entender cuáles son las perversiones que permite. Porque lo otro, es que si no caemos en el mito actual, que cuando uno ve la televisión parece que todo en España es un problema moral. Aquí parece, uno oye a Esperanza Aguirre o a Cospedal, ¿no? Y uno dice, bueno, es que claro, es que hay que ser más éticos, es que hay que perseguir la corrupción, es que claro, es que esto no se puede consentir, porque si la justicia fuera más no sé qué, porque si la gente fuera más trabajadora, porque si fuéramos más como los chinos, porque si... Oiga, ¿qué me está contando? Lo que está ocurriendo no es un problema moral. Lo que está ocurriendo es que las reglas del mercado, las reglas propias del liberalismo, permiten y facilitan que los sinvergüenzas se pongan encima de la sociedad. Ese es el problema. Y para poder desenmascarar eso, para poder entender qué es lo que está ocurriendo, primero tenemos que analizar su forma simple y darnos cuenta que el problema está en su forma simple. No en la compleja corrupta actual. La compleja corrupta actual es el resultado de una forma simple que en su propia estructura y forma de funcionamiento ya facilita que los que quieran delinquir triunfen. ¿Me comprendes? ¿Vale? Una descripción esquemática. Sí. Y luego seguías a creo que como describen los economistas, ese mercado que no me acuerdo cómo lo adjetivan, de infinitos diferentes y infinitos consumidores, y sabemos que no hay nada infinito. Claro. Al principio se ha hablado de los mercados, no sé qué palabras has usado. Creo que decíamos que los mercados precapitalistas son autárquicos. Eso. Y solamente producen excedentes. Eso has ¿no? dicho. Perdón, comercian con excedentes. Entidades comunitarias, sí. Autárquicas. Y es que esos mercados primitivos existen todavía, pero no hace poco, falta pero que, queda. No, sí, sí, pero sí. Vamos a ver, aunque los físicos hablan de sistemas cerrados, no hay sistemas cerrados y sistemas semicerrados. Los sistemas son como son. Ponte, por caso, un país de Sudamérica. Pues ahí tienes, a lo mejor en una ciudad cosmopolita, tienes los turistas que vienen allí o los extranjeros que viven allí como si vivieran en Europa y tienes la subcasta de, por ejemplo, los cargadores, que es la mano de obra más baja que hay. Esos funcionan como un mercado primitivo, esos que dices tú, sociedad autárquica, bueno, dentro de la economía de ese país sí, pero tampoco es tan cerrada como podía ser la española en el franquismo, que era otras circunstancias históricas y hace unas pocas décadas. Lo que te pido y lo que os pido es que hagáis abstracción de las características reales del mercado y de la economía y nos centremos en las formas puras, en esas que no existen y probablemente no existieron jamás, pero deberían haber existido si el mercado de alguna manera responde a un criterio de libre concurrencia y competitividad. Y vamos a ver las consecuencias que tiene. Vamos a tratar de ver las consecuencias que tiene el solo hecho de que el mercado sea de libre competencia y de libre concurrencia.
Viendo eso, entonces luego podremos comprender mejor los estragos que causan las otras contaminaciones. ¿Vale? Continuemos. Decíamos que el capitalismo exige que estén desagregados los vendedores, compradores, productores y consumidores, precisamente para garantizar la competencia. Exige que los productores no sean autárquicos, como era el caso anterior, el caso precapitalista. El productor ahora tiene que especializarse en valores de uso excedentes y obtener lo que necesita en el mercado. Ya el productor en el capitalismo ya no provee a sus propios medios y vende lo que le sobra. Solamente se dedica a producir cosas que él no necesita para venderlo como mercancía en el mercado, canjearlo por una mercancía dineraria y poder comprar lo que necesita para poder vivir. Y por tanto, estos productores tienen que cubrir sus necesidades vitales en el mercado. Empiezan a depender del mercado. El productor autárquico no. El productor autárquico solamente cubre las necesidades extras que tiene, pero no las principales. Las principales las cubre él por sí mismo. Por tanto, os decía en esta diapositiva, si queremos comprender las peculiaridades de la sociedad actual, debemos primero intentar comprender las sociedades de mercado precapitalista. Dime. Lo que has dicho hace un rato, que es sobre, digamos, que una persona no puede vender la gallina de los huevos de oro, sino que vende el producto de, por ejemplo, no vende las tierras, vende los tomates. Y me gustaría saber qué es lo que ha pasado bajo tu punto de vista, por ejemplo, en Grecia, cuando se han dedicado, le han obligado a vender islas. Que eso quizás no viene muy a cuento, pero se podría decir, por ejemplo, que es una forma de colonialismo económico. Empezando por los órganos y acabando por la prostitución. Todo se puede comprar y vender. Bueno, pero que se pueda no quiere decir que eso responda a los criterios de mercado que hemos comentado previamente. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las características del mercado, cuáles son las características que tiene una mercancía, cómo funciona la mercancía en el mercado. Y luego vamos a tratar de ver si eso que nos han dicho que es mercado o no es mercado. Porque a lo mejor resulta que la pregunta no tiene ni lugar directamente. ¿Vale? Eso tiene otro nombre, se llama robo, ¿no? Bueno, en lo que sigue vamos a tratar de ver qué es un mercado y cómo funciona una sociedad con mercado, no de mercado. ¿Y qué dinámicas conlleva el hecho de que intercambiemos productos? Y esta advertencia, por favor. Durante todo lo que queda de sesión y gran parte de la que viene, para simplificar las variables, vamos a tratar de ver el funcionamiento del sistema en todas sus sencillez. Y nos vamos a mantener en una suposición, que es falsa. Pero tenemos que mantenernos en esa suposición para poder avanzar, ¿vale? Primero, que estamos en un mercado de competencia. Dos, que estamos en un mercado de concurrencia, que no hay monopolios ni desequilibrios de poder y que la oferta coincide con la demanda. Por favor, son muchos suponer.
Ya lo sé, son muchos suponer. Pero es importante que lo tengamos claro, que tenemos que hacer esta suposición. Porque las leyes de la oferta y la demanda no me dicen cuánto valen las cosas. Las leyes de la oferta y la demanda lo que me dicen es cómo varían los precios. Pero cuando yo, si yo hago la suposición de que hago coincidir la oferta con la demanda, la pregunta es, ¿y entonces cuál es el precio? Tendrá uno, ¿no? Bien, pues ese precio coincide con su valor, la cantidad de trabajo humano que tienen las mercancías. ¿Vale? Tenemos que mantenernos en esa suposición para poder avanzar. Cuando la oferta coincide con la demanda, el precio coincide con su valor. Y entonces, el valor y el precio que coinciden reflejarán la cantidad de trabajo humano indiferenciado que tenemos delante. Si no nos ceñimos a esto, nos podemos encontrar con que entonces ya no sepamos de qué estamos hablando. ¿Vale? ¿Perdona? Concurrencia y competencia no es lo mismo. Es un tecnicismo de los economistas. Llamamos competencia a que tiene que haber varios participantes en el mercado que puedan competir entre sí para ver quién es el que coloca la mercancía a qué precio, y en esa medida es en la que sube y baja el precio. Y libre concurrencia quiere decir que no se puede proscribir a nadie la entrada. ¿Vale? Sí, no se puede decir en ese mercado tú no porque eres del pueblo de al lado. O tú no porque eres negro, o porque eres... No. Libre concurrencia es que a nadie se le puede impedir la entrada. Y competencia quiere decir que tiene que haber más de dos o tres proveedores del mismo producto para que pueda darse el ejercicio de la competencia. Porque si solamente hay uno, no se produce la competencia. ¿Vale? Son esos palabras que en fin, están desagradables. Bien, lo que vamos a ver en lo que queda, os voy a pedir disculpas porque nos hemos ido retrasando en la sesión, necesito por lo menos media hora para acabar lo que queda. Lo que vamos a ver en lo que queda de sesión son cómo evoluciona la forma de valor a lo largo de las distintas formas de mercado hasta ahora, cómo pasamos del trueque, de la forma de trueque a la forma de dinero como signo de valor. ¿Cómo se ocasiona la división del trabajo? Vamos a hablar de la palabra, esta palabra tan oscura de Marx, ¿no? Que es el fetichismo. ¿Qué pasa con la mercancía? ¿Cómo el productor es incapaz de entender cómo se fijan los precios en el mercado? Ese es el concepto de fetichismo. Y vamos a ver cómo funciona, una vez que lleguemos a la forma de dinero, cómo funciona el dinero como medio de circulación y cómo funciona el dinero como medio de compra. Hablaremos del atesoramiento y hablaremos de la aparición en el mercado de unos valores de uso que no tienen valor porque no tienen comprador y unas cosas que no tienen trabajo humano y que sin embargo pueden tener precio. Elementos problemáticos del mercado. Pues bien, decíamos que hasta la llegada del capitalismo el intercambio se producía siempre en los límites de la entidad comunitaria, no hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros que formáis parte de una familia extensa, de una familia agricultora, donde bueno, están los abuelos, los tíos, los primos, el hermano cojo, el tío tonto, la abuela... que se quedó viuda y tal, bueno, esa familia extensa, 15, 20 miembros, ¿qué sois? Una unidad productiva. Vosotros trabajáis la tierra, trabajáis vuestros recursos, proveéis a vuestros medios de subsistencia, el niño cuida las gallinas, el otro que es más grande tiene las ovejas, la abuela cose, el que se quedó tonto del golpe, pues ese, no sé, limpia la cerca, ¿no? Sí. Todos en la unidad productiva proveéis al bien común, a la suma de bienes y servicios de que os proveéis conjuntamente,
por medio de un reparto de trabajo. ¿Cómo es ese reparto de trabajo? Bueno, pues ese reparto de trabajo, pues tradicionalmente, pues no quiere decir que sea equitativo, ni mucho menos, pero digamos, es un reparto de trabajo que generalmente tiene criterios de género y de edad. Pero bueno, lo importante de esto, ¿qué es? Que cuando llega la noche y vais a comer, no os vendéis los productos entre vosotros. La abuela no vende las calcetas al padre que viene con el cochino para... ¿no? Pues no. Y el niño no dice, papá, yo te vendo mis dos pollos que estuve cuidando. Pues no. Dentro de la entidad comunitaria, los intercambios, el reparto de riqueza y de trabajo, no se hace con criterio mercantil. ¿Dónde actúa mercantilmente la entidad comunitaria? En los límites, en los bordes de la entidad comunitaria. Es la familia extensa en su conjunto, la tribu, la aldea, la que el valor de uso excedente que ha producido lo lleva al mercado para intercambiarlo por otras cosas que le pueden hacer falta. Esto no lo inventó Marx. Esto es Aristóteles. Esta es la división de Aristóteles entre crematística y oikonomía. La palabra economía, que hoy nosotros entendemos como administración de recursos escasos en un mercado de libre competencia y concurrencia, ¿no? Pues no tiene nada que ver con la economía. ¿Vale? Es decir, la economía, la oikonomía, como la llamaba Aristóteles, es justamente el reparto de trabajo y de riqueza dentro de una entidad comunitaria. Oikos es la unidad doméstica griega. Y oikos, el nomos, ¿no? La ley, la norma, ¿cómo organizo el oikos? ¿Cómo organizo mi casa? Y mi casa, pues lógicamente, pues tiene cuatro esclavos, tiene cinco artesanos, la abuela, el de la calceta, es decir, los tiene a todos. Pero los miembros del oikos no mercan entre ellos. Los miembros del oikos reparten el trabajo y la riqueza, seguramente de una manera injusta, la mujer no pintaba nada, el esclavo ni te cuento, es decir, está claro. Pero no hay mercancía dentro del oikos. La mercancía se produce en los límites del oikos. Y a eso lo llamaba él crematística. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es el capital comercial, ¿no? Vamos a comerciar con excedentes. Son dos móviles diferentes. El móvil del oikos, el móvil de la organización del oikos, de la organización comunitaria, es el abastecimiento de valores de uso. El móvil de la crematística es la mera obtención de beneficios. La acumulación no de valores de uso, sino de valores de cambio. Pues mirad, ya Aristóteles decía que permitir que la crematística se impusiera sobre los intereses del oikos ponía en peligro a la comunidad. Mirad si es viejo el asunto. ¿Vale? Sí. Y él decía, yo no puedo permitir que la autarquía, que la organización del reparto de riqueza y de trabajo dentro del oikos se ponga en peligro por los intereses de beneficio de los comerciantes. Porque eso se lleva por delante no solamente al oikos, se lleva por delante a la comunidad política en su conjunto. Desde la autarquía, cuando somos autárquicos en el oikos, solo intercambiamos valores de uso excedentes y los intercambiamos por valores de uso necesarios. Por tanto, la mercancía tiene que ser un no valor de uso para el productor y tiene que ser un valor de uso para el comprador. En la forma más simple del intercambio, que es el trueque, intercambiamos una mercancía 1 por una mercancía 2. Te cambio mis dos pollos por tu medio cabrito. Punto. No hay más. ¿Cuánto valen mis dos pollos? Pues medio cabrito. ¿Cuánto vale tu medio cabrito? Dos pollos.
tan sencillo como eso. Pero el trueque exige, veíamos en el vídeo, el trueque exige que compra y venta sean simultáneos. Es decir, yo te entrego el medio cabrito y tú y los dos pollos y no podemos separarlo en el tiempo. Se tiene que producir el intercambio exactamente en el mismo momento. Bueno, pues esto es problemático. Entre otras cosas, porque puede ocurrir que a mí no me interese tu medio cabrito. Que tú quieras mi pollo, pero a mí no me interese tu medio cabrito. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia a que nos juntemos, el de las gallinas, el del pollo, una vez a la semana, una vez al mes, ¿vale? Y trapicheamos e intercambiamos nuestros productos. Y yo cuando llego al mercado con mis dos gallinas, dos pollos. Cuando llego con mis dos pollos al mercado, me encuentro con que en el mercado mis dos pollos me dicen que equivalen, pues no solamente a medio cabrito, es que equivalen a una vasija de leche, a tres pescados, a la herradura de... ¿No? Sí, de pronto digo, oye, qué potencia tienen mis dos pollos. Es decir, mis dos pollos son capaces de verse reflejados en su valor, son capaces de verse reflejados, pues, en un universo bastante limitado, porque, bueno, estos pueblos pues tampoco creo que tuvieran grandes alegrías de recursos, pero bueno, pero sí por lo menos de las cosas que a mí me hacían falta para vivir. Y yo digo, bueno, pues ahí hay pescado, ahí hay tal. Yo lo veo reflejado. Me encuentro con que mis dos pollos expresan una múltiple equivalencia. Y cuando yo digo cuánto vale mi pollo, resulta que mi pollo lo puedo expresar su precio en dos huevos, en medio cabrito, en la leche, ¿sí? Hay una múltiple equivalencia que me permite expresar el precio. Pero cuando los intercambios se generalizan, la costumbre y el uso continuado del mercado nos empieza a hacer tomar conciencia de que, independientemente de que hoy conseguí colocar el pollo por medio cabrito y mañana resulta que es uno, ¿no? Es decir, en fin, esas pequeñas oscilaciones que puede haber entre las mercancías, voy tomando conciencia de que hay algunas mercancías dentro del mercado que todos quieren. A todos les va bien. Y aunque yo resulte que yo quiero esta semana pescado y yo tengo mi medio cabrito y resulta que voy al mercado y no hay pescado, en vez de cambiarlo por otra cosa o quedarme sin el pescado, claro, si no lo cambio, como mi cabrito a mí me sobra, si no lo cambio, se pudre. Para que yo pueda conservar el valor de mi cabrito, tendré que canjearlo por otra mercancía que yo sepa que más o menos a todos les gusta, que no se me estropee y que a la semana siguiente, cuando haya pescado, yo pueda ir a hacer el intercambio. Pues bien, tradicionalmente ha habido algunas mercancías como la sal, los metales preciosos, el ganado, por ejemplo, en la antigüedad, el pecus, ¿no? Es decir, el ganado era una moneda extraordinaria, entre otras cosas porque iba caminando ella sola, ¿no? Es decir, en vez de ir tú al banco, el banco iba contigo, ¿no? Si tú te llevabas pues tus ovejas o tus vaquitas, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a comprar alfombras a otra ciudad, ¿no? Pues bueno, pues en vez de llevarte tu medio cabrito muerto, o sea, te lo llevas caminando, ¿no? Y si te llevas el medio cabrito caminando, pues cuando llegas allí, es dinero. Porque ese cabrito caminando, cuando llega al mercado al otro lado, refleja su valor en términos de metro cuadrado de alfombra, que es lo que tú habías ido a buscar.
Y entonces nos encontramos con que algunas mercancías no perecederas o especialmente móviles, como puede ser el ganado, empiezan a operar como equivalentes relativamente generales en mercados un poco más evolucionados. Sí, 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 sí. La palabra salario viene de ahí. No. Sí, una mercancía dineraria. Claro, es que para nosotros dinero hoy es el papel moneda. Pero hasta hace 300 años el papel moneda era algo que se utilizaba solo en el entorno urbano y en las operaciones de impuestos. Pero no era con lo que la gente realmente comerciaba, ¿no? Pues bien, en este tipo de mercado donde tenemos equivalentes generales, os recuerdo que la riqueza siguen siendo valores de uso. Y el más rico sigue siendo el que más dispone de medios de vida, de subsistencia, en su régimen de autarquía, de poder proveer, como diría Aristóteles, a su libertad. Claro. Es que proveer a tus medios de subsistencia implica ser independiente. Independiente no solo del mercado, sino del vecino. Cuando uno se vuelve productor de bienes de uso excedentes de forma especializada, uno podrá creer que tiene mucho, pero te puedes encontrar con que llegues al mercado, no puedas colocar tu producción y empieces a depender de que los otros te la quieran comprar o no. Pues ese va a ser el siguiente paso. El siguiente paso, con la evolución histórica del mercado, es acabar institucionalizando unas mercancías que van a operar como equivalentes generales. Ya la cabrita o la vaca ya no nos vale como equivalente general. La sal empieza a ser un problema. Necesitamos una mercancía que sea perenne, divisible, si es posible infinitamente, es decir, que no pierda sus propiedades en la división y que sea fácilmente transportable. Bueno, pues tradicionalmente esas mercancías dinerarias han sido los metales preciosos. Cuando yo digo que el oro o la sal es una mercancía dineraria, estoy diciendo simplemente que es una mercancía, punto. Precisamente porque es una mercancía, punto, ¿vale? Puede ser intercambiada. Y es una mercancía porque es un valor de uso y porque fue producida con trabajo humano. ¿Veis qué lejos estamos del papel moneda, no? ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de que el oro, la sal, son intercambiadores universales o dinero, lo que estamos diciendo es que son una mercancía exactamente igual que todas las demás mercancías del mercado. Y precisamente porque es una mercancía más del mercado, reconoce su valor en forma de precio al enfrentarse a las demás mercancías. Y puede reconocer su valor porque fue producida con trabajo humano simple y diferenciado. El oro que yo saco de la mina requiere un esfuerzo, el doble que sacar la plata. Por eso el oro vale el doble que la plata. No hay más. No hay más misterios con las mercancías. Es decir, la mercancía dinero es una mercancía que ha sido producida como valor de uso excedente, que tiene un montón de trabajo humano y que es reconocida en el mercado en ese trabajo humano. Por eso se puede intercambiar. Pero porque es una mercancía perenne, divisible y transportable, entonces además puede funcionar como dinero. Es decir, que la mercancía dinero tiene dos valores de uso. El valor de uso de sus propiedades minerales, de sus propiedades metálicas o las propiedades físicas que tiene, y además el valor de uso de ser utilizada
como intercambiador universal dentro de un mercado de mercancías. En una república de artesanos, que sería el modelo ideal de Adam Smith o de David Ricardo, ¿no? En una república de artesanos, la mercancía dineraria expresa el valor de todas las mercancías. Como valor de cambio, es simplemente un equivalente más dentro de todas las demás mercancías. Y como expresión de valor, es el espejo en el que todas las mercancías del mercado muestran su precio. Antes decíamos, ¿cuál es el precio del medio cabrito? 2 pollos. Cuando aparece la mercancía dineraria y se instaura, el precio del medio cabrito ya no es los 2 pollos. No, no. El medio cabrito, los 2 pollos, la leche, todas expresan su valor en el reflejo que les da la mercancía dineraria, que en este caso puede ser perfectamente el oro. Claro, esto tiene una consecuencia. Si la riqueza en el modelo de mercado anterior era la suma de valores de uso, en un modelo de mercancía dineraria, la riqueza la empieza a marcar la mercancía dineraria. La generalización de los intercambios a través de la mercancía dineraria tiene unas consecuencias enormes. El primero de ellos es el fraude y la falsificación. Si todos hemos aceptado que el oro o la plata o la sal, vamos a suponer que es la sal, ¿no? Para no ser tan materialistas. Vamos a suponer que es la sal. Si todos hemos aceptado que la sal es la mercancía de intercambio, pues mezclar la sal con yeso o con o con arena de no sé dónde, ¿no? Oye, y si cuela, cuela. Y si yo conseguí estirar la sal un 20%, pues bienvenido sea. Claro, eso no podía ocurrir con la sal como valor de uso. Porque si tú me mezclas la sal con yeso, te voy a ir a buscar, ¿no? Pero claro, si resulta que el único valor de uso que yo le voy a dar a la sal es el intercambio, pues a lo mejor detrás de que tú me la vendas con un 20% de yeso, pues yo le echo otro 20%, ¿no? Y vamos estirando, ¿no? Vamos estirando hasta que aquello parezca, en fin, lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, digamos que la primera consecuencia grave que tenemos es la aparición del fraude y la falsificación. Pero de la mano del fraude y la falsificación viene una separación, diverge el valor del precio. ¿Cuál era el valor de la mercancía? Estábamos hablando de que aceptábamos que el mercado es de competencia y libre concurrencia y que no hay elementos oligopólicos, ¿vale? Por tanto, hemos aceptado que las mercancías, el precio y el valor coinciden, ¿vale? Pero claro, si empiezo a tener fraude en la mercancía, va a haber una divergencia entre el precio y el valor. Y esa divergencia en el precio y el valor no viene provocado solo por la sinvergüencería del que lo hace. Viene provocado por la misma característica de la mercancía operando dentro del mercado. Es el uso dinerario de la mercancía lo que permite, lo que posibilita que se produzca el fraude. Y entonces nos encontramos con que si se separa el valor del precio, bueno, pues nos podemos encontrar con que no haya ningún problema en asignarle precio a cosas que no tengan valor. Y ya veis cómo llegamos a ponerle precio a la tierra, al agua, al aire o al CO2. Si ahora resulta que el precio no refleja el valor de la mercancía, entonces ya no hay ningún problema. Sánchez Castilla. Le podemos poner precio a lo que nos dé la gana. Pero eso no es un mercado de equivalentes. Tengámoslo claro. Eso le podemos poner otro nombre, pero no es un mercado de equivalentes.
Pero además, la mercancía dineraria profundiza en la división social del trabajo, nos hace a todos especialistas en la producción de bienes excedentes para poder ir al mercado y canjearlo por mercancía dineraria, que es la auténtica fuente de la riqueza a partir de ahora, rompe la autarquía que era el pilar de la organización social y económica de las familias y de las comunidades. Los productores dejan de producir cosas para sí y empiezan a especializarse en producir cosas para otros y entran en una situación de dependencia con respecto a sus compradores. Si el precio puede divergir del valor y además resulta que yo no produzco para mí, sino que produzco para otro, ¿con qué me voy a encontrar? Con que yo sé cuánto me costó mi mercancía, yo sé las horas que yo le eché a mi trabajo en mi finca, pero cuando yo llegue con el producto al mercado, me voy a encontrar con que no tengo la menor idea de cuál va a ser el precio que mi producto vea reconocido en el mercado. No tengo ni idea. Es más, contra el mito de que el productor va al mercado con su mercancía, dice Marx, dice, eso es una ingenuidad. La mercancía lleva a su productor al mercado, se relaciona con las otras mercancías a espaldas de los productores y les dicen a los productores, chacho, tu trabajo esta semana ha costado la mitad. Los productores empiezan a no tener ni idea de cuál es la razón por la cual sus productos hoy valen una cosa y la semana que viene vale otra. Las mercancías empiezan a fijar precios a espaldas y a ciegas de los consumidores, de los productores. A esto es a lo que llama Marx el fetichismo. Y el fetichismo de la mercancía, que es decir, que las mercancías adquieren vida propia en el mercado con independencia de la voluntad de los productores, el fetichismo de la mercancía esconde las relaciones de producción. Yo ya no sé mi trabajo concreto a cuánto trabajo humano abstracto se equivale, ya no tengo manera de saberlo, porque solamente el precio va a decirme cómo se va a reconocer mi mercancía. Esconde las relaciones sociales. ¿Por qué razón el cura, la hora del cura coge siete veces más mercancía que la mía? O la del policía, o la del arquitecto, o la del ingeniero. Es decir, ¿por qué razón el trabajo de uno se empieza a valer sensiblemente más que el trabajo de los demás? Y, por supuesto, el fetichismo de la mercancía opaca las relaciones de explotación. Y diréis, ¿esto es así? ¿Esto fue así siempre? No. Esto es así con un mercado desarrollado. Hay modos de producción no fetichistas. Hay modos de producción que no esconden las relaciones sociales ni las relaciones de explotación. Por ejemplo, Robinson. ¿Os acordáis de Robinson la semana pasada? Robinson, cuando distribuye su jornada de trabajo y dice si voy a dedicarme 2 horas a pescar o 3 horas a buscar agua, a él le es absolutamente claro qué es lo que está haciendo a lo largo del día. Y él puede perfectamente saber si le interesa o no le interesa, si le va a ser rentable o no le va a ser rentable ir a buscar gambas, o dice, no, claro, que para 3 gambas que voy a pillar, me voy a tirar toda la mañana pillando, para pillar 3 gambas, prefiero irme a buscar pájaros o huevos de codorniz, que en las mismas 6 horas me lleno la barriga. Para Robinson no hay fetichismo en su trabajo. Él sabe perfectamente cuántas horas dedica a cada cosa y sabe perfectamente qué rendimiento le saca a cada hora de trabajo. En una comunidad patriarcal igual.
Lo decíamos antes, cuando una familia distribuye el trabajo entre sus miembros, todo el mundo sabe perfectamente en qué medida ha colaborado o no al bien común y en qué medida tiene acceso a la riqueza producida de forma colectiva. Y te podrá gustar o no. Esa es otra historia. Te digas, pero tío, es que resulta que el padre se queda con todas las chuletas y a los hijos no les llega nada más que las habichuelas, ¿no? Te podrá gustar o no, pero no hay fetichismo. El reparto de trabajo y el reparto de riqueza es diáfano. Un campesino feudal igual. Un campesino feudal tiene dos opciones, ¿no? O los dos modelos clásicos. Él trabaja una parte del año en la finca del señor y otra en la suya, o bien una parte de la cosecha la entrega en forma de impuesto o de compensación al señor feudal. No hay fetichismo ninguno. El campesino feudal sabe perfectamente cuánto trabaja para sí y cuánto trabaja para el señor. Perdona, decías. Estás como poniendo como preferencia el ideal de la comunidad esta, no sé cómo la llamas, familiar, y dices que ahí no hay fetichismo. En realidad lo que no hay es acumulación de riqueza. Entre otras cosas. Sí, además. Vale. Te iba a hacer una broma, pero es que estoy hoy un poco espeso. No te preocupes, cuando te acuerdes. Digamos, yo no estoy haciendo ahora un canto, yo no estoy haciendo ahora una oda a la explotación feudal o a la vida autárquica de la comunidad patriarcal, ¿no? Por favor, ni siquiera irme a una isla como Robinson. No estamos diciendo eso, no. Esa república ideal de artesanos, como decías, del autor que has citado, que olvida a los agricultores, o sea, el sector primario, son todos, no sé si terciario o sector secundario, estás diciendo varias veces y no saben, se esconden la información de sus horas de trabajo. Has dicho, esconden las relaciones sociales, no las esconden, las mercantilizan. La hora del policía, la hora del cura tiene un precio, la hora del enterrador tiene un precio, el que hace el ataúd tiene un precio, las mercantiliza, no las esconde. Seguramente esos artesanos de esa república de artesanos tienen más información del coste de su producto que hoy día un agricultor, que el precio del abono fluctúa, el precio del gasoil no digamos, el Carrefour y otras grandes superficies tienen una situación asimétrica, entonces seguramente esta gente tiene más costes escondidos y es más difícil cuantificar muchas veces, no tanto los costos, que tienen herramientas para saber dónde está en el rango y si no ya la cooperativa le dirá yo te lo compro a tanto, sino ¿a cuánto se va a vender este año el aceite de oliva? Por poner un ejemplo. ¿Vale? Sí, totalmente. Cuando hablamos de una república de artesanos estamos hablando en un término general, ¿vale? República de artesanos lo incluye todo. Todos productores autónomos que producen valores de uso excedentes y se relacionan en el mercado para poder comprar lo que les falta. Sí, no, pero bueno. Es una expresión. En una sociedad precapitalista, o eres agricultor o eres artesano, claro, hay poco más que ello. Lo que nos dice Marx es que estos tres modos de producción no son fetichistas. Aquí todo el mundo sabe perfectamente lo que trabaja y lo que le roban. ¿A que sí? El campesino feudal no tiene ninguna duda con respecto a lo que a cuánto de su trabajo del año ha entregado en pago a tal. El artesano, el de la República Artesano, no. Cuando empieza a intercambiar, se encuentra con que él llega al mercado y las cosas las cambia o no las cambia, o las cambia un precio o las cambia el otro, y empieza a perder la relación con respecto al valor de su trabajo. Al precio de su trabajo, es decir, a cómo van a reflejar las mercancías su trabajo. Y entonces decimos, ¿estamos condenados a volver a un sistema feudal para evitar un mal que viene ocasionado no por la
incompetencia o por la sinvergüencería de la gente, sino por el mismo hecho de ser productores independientes que nos enfrentamos en un mercado a través de una mercancía, estamos condenados a que no haya más remedio que o aguantar el fetichismo o volver a una situación previa. No, hombre, también podemos juntarnos y decidir, Marí va a trabajar 2 horas haciendo traducciones, tú vas a hacer las ventanas, tú vas a, te vas a ocupar de no sé qué, y repartir igual que en el Oikos, sin ningún fetichismo, repartir el trabajo y repartir la riqueza producida colectivamente. El mercado no es una condena a perpetuidad, lo es en la medida en que permitimos que lo sea. Pero hay otras maneras de relacionarnos que pueden librarnos del fetichismo de la mercancía. El otro día, no está hoy aquí, Guillem hacía una pregunta, decía, pero entonces, ¿cómo se determina la cantidad de trabajo social medio de un bien o servicio producido en el sector terciario o en la tecnología? Le dije, tío, te has ido 1000 páginas delante. Que no puedes. Ese es el problema. El problema es que no puedes definir en un mercado de mercancías excedentes cuál es la cantidad de trabajo humano indiferenciado que hay incorporado en esa mercancía. No puedes. Y no te lo permite precisamente el carácter fetichista de la mercancía. Vamos a ver, las mercancías decíamos que tienen, la mercancía dineraria, tiene un doble valor de uso. En su peso, en su materia, como toda mercancía, refleja el valor de las demás mercancías. Pero en su valor nominal, actúa como patrón de precios del resto de las mercancías. Esta disociación entre el valor ponderal y el valor nominal es precisamente lo que permite que aparezcan los problemas y que se nos separe el valor del precio y que nos aparezcan en el mercado cosas que tienen trabajo y que no hay manera de sacarles precio y cosas que no tienen ningún trabajo, como la extrema unción de o el perdón de tu alma, ¿no? Es decir, bueno, sí, pobre, el hombre tiene que comer, ese trabajo tiene, ¿no? Tiene que vivir. Pero quiero decir, pero a lo mejor no vale, a lo mejor, digamos, nos están cobrando un precio por la indulgencia que no se corresponde con el valor que hay detrás de la indulgencia, porque el valor que hay detrás de la indulgencia es lo que se come el cura. Es verdad que el cura no come poco, ¿vale? Sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden, el valor de la indulgencia... Digamos, si el hombre dio 10 indulgencias, pues es lo que se comió en el día dividido 10. ¿No? Claro, si te están cobrando 10.000 euros por la indulgencia, dirás, tío, el valor y el precio no se corresponden, ¿no? Entre lo que me estás vendiendo y lo que me estás dando. Es decir, con la mercancía dineraria, el precio deja de ser reflejo del valor. Si además damos el siguiente paso, si resulta que la mercancía dineraria diverge tanto de su valor que al final el poder político no tiene más remedio que ponerle un cuño y sacar una ley y decir que el que manosee una moneda o el que no acepte una moneda lo meto en la cárcel o por... ¿cómo se llama? Los que... hacen fraude con moneda falsa, los que falsifican monedas, ¿no? Si yo al final resulta que diverge tanto el valor del precio de la mercancía dineraria que tengo que sacar una ley contra falsificación y además ni con esas consigo que deje de falsificarse porque los tíos van y rascan contra la pared la moneda para quitarle 2 miligramos de oro, ¿no? Y a todas las monedas, ir produciendo otras monedas a partir de la moneda acuñada, ¿no? Pues cuando llegamos a esos extremos, pues llega un momento en el que el poder político dice, señores, retiramos la mercancía dineraria y vamos a hacer cromos del coyote.
vamos a hacer un papelucho que dice, páguese al portador la cantidad de lo que digamos que establece. Y a partir de ahora empezamos a funcionar con cromos del coyote. ¿Por qué los cromos del coyote funcionan? Porque tienen valor como tenía la mercancía dineraria. El cromo del coyote funciona porque hay un señor con una pipa en la puerta diciendo que si cuando yo vaya a comprar no me aceptan el cromo del coyote, ese señor interviene. Se llama decurso forzoso. Separamos completamente el valor del precio y decimos que esa nueva mercancía dineraria ya no podemos decir que es una mercancía porque carece de valor, evidentemente, pero es un signo de valor. ¿Vale? Y a partir de ahora vamos a operar con ese papel moneda como signo de valor. Si opero con papel moneda como signo de valor, separo el precio de su valor. ¿Con qué me estoy encontrando? Con que dejo de estar en un mercado de equivalentes. Ya lo que estamos intercambiando no se parece en nada a lo que habíamos empezado hablando que íbamos a intercambiar. Antes intercambiábamos trabajo por trabajo. Y ahora me encuentro con que puedo empezar a cambiar mi trabajo por algo que no tengo la menor idea, que es, ni sé cómo se va a reflejar eso cuando yo vaya con eso a comprar luego lo que quiera comprar en el mercado. No tengo ni idea cómo va a funcionar. Este comportamiento, lógicamente, viola las reglas del intercambio. Pero, además, y me gustaría que lo entendiéramos, suponiendo que admitiéramos este comportamiento en una república de artesanos, volvamos otra vez al modelo ideal de productores independientes que se relacionan en un mercado libre y de competencia. ¿Qué pasa si yo ahora a Juan lo engaño o lo intento engañar y le vendo un producto? Le engaño en un 30%. Y lo que yo le vendo a él tiene un 30% menos de valor que lo que yo recibo de él, porque he hecho fraude, por los motivos que sean. Porque Juan va y le vende a Chelo y se resarce de lo que a mí me ha robado con otro 30%. Chelo, que se encabrona con Juan, va y ¿cómo te llamas tú? Yolanda, ¿no? Coge a Yolanda y le endiña a Yolanda, que Yolanda quería, otro 30%. Y esto como en la mili, ¿no? Los que hemos hecho la mili lo sabemos, ¿no? Es decir, al final va dando la vuelta, ¿no? Y cuando yo necesito que ella me dé a mí o le quiero comprar algo, ella viene y me casca a mí el 30% otra vez. ¿Qué pasó? Que nos quedamos exactamente igual que al principio. Sí, se ha producido un birli-birloque en el que hemos estado jugando todos al ladrón, nos hemos robado entre nosotros y hemos vuelto otra vez a lo mismo, a la misma situación de partida. No puede haber apropiación en un mercado de equivalentes de este tipo. No se puede lucrar a costa de tu propia clase social. Para yo poder sostener ese beneficio que yo le saqué a Juan, para que no se vuelva otra vez contra mí y el mercado nos equilibre a todos, simplemente en un valor nominal más alto, lo único que hemos hecho en este birli-birloque es subir el valor nominal de la mercancía, pero al final, como lo que nos interesa son valores de uso, los valores de uso se han repartido exactamente como se tenían que repartir. Para yo poder sostener el yo apropiarme de un 30% más de los valores de uso que me corresponden, yo tendría que estar vendiéndole a alguien o a un grupo del que yo no necesite nada. Esa es la cuestión. Y para que eso ocurra, tienen que darse unas condiciones muy peculiares. Tiene que haber una clase social que pueda sistemáticamente extraer de los demás
una cantidad de trabajo humano sin pagarla. Eso no es un mercado de libre concurrencia, competencia y de ciudadanos iguales entre sí. Eso se empieza a parecer muy mucho a nosotros. ¿Cómo vamos de tiempo? Os estoy cansando mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Aguantáis 5 minutos más? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo funciona la mercancía dineraria en un mercado? Funciona como medio de compra y como medio de circulación. Con la mercancía dineraria, yo voy al mercado. Fijaros. ¡Ay, cómo odio! ¡Por Dios! Con la mercancía dineraria, fijaros que en el trueque, en la forma mercancía-mercancía, yo no necesitaba dinero. Yo simplemente cambiaba lo que necesitaba por lo que me sobraba por lo que me apetecía. Pero si yo ahora le voy a vender a Juan el mando a distancia, no tiene ni pies ni cabeza que yo le diga a Juan, yo quiero tu chaqueta y tú quieres mi mando a distancia, ¿no? Yo te doy 1 euro por tu chaqueta, tú me das 1 euro por el mando a distancia. No, hombre, nos ahorramos el euro, me da la chaqueta y yo me quedo con ¿no? Y el mando a distancia y punto pelota. No nos hace ni maldita la falta tener una mercancía dineraria si la compra y la venta son simultáneas. ¿Cuándo yo necesito la mercancía dineraria? Cuando yo voy a separar la compra de la venta. Entonces sí, si yo resulta que en el mismo acto yo no puedo llegar a la chaqueta de él porque él no vive en este pueblo, pues entonces yo lo que hago es vender mi mando ¿verdad? ¿Tu nombre era? Johnny. A Johnny, le vendo el mando a Johnny, Johnny me da 1 euro, yo me voy a la semana siguiente al pueblo de Juan y con mi euro le compro la chaqueta. Es decir, la mercancía dineraria me permite separar temporal y espacialmente la venta de la compra. Y entonces nos aparece una figura curiosa. El tendero. El tendero, el proveedor de ¿cómo se llama? De ultramarinos, ¿no? Del pueblo. Es decir, ¿qué es lo que hace el tendero? Pues canaliza las compras y las ventas de los proveedores de materia de productos, ¿no? De excedentes, les paga con dinero por su mercancía y luego cuando va el otro a buscar la mercancía a la tienda, pues la entrega. Y entonces, ¿qué está haciendo el tendero? Cambiar dinero por mercancía para volver a coger dinero. Y decimos, pero entonces el tendero se está apropiando. ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo del tendero? ¿El tendero aquí está añadiendo algo? Está añadiendo su trabajo. Es decir, cuando el tendero completa la operación, en el valor final que él tiene lo que le costó la mercancía más lo que le costó su trabajo. No necesariamente el tendero se está apropiando. No necesariamente, podría, pero no necesariamente. En este caso igual, yo le vendo a Juan, se lo cambio por un dinero que equivale a una mercancía que tiene el mismo valor. En un mercado de este tipo, estamos funcionando siempre entre equivalentes y lo único que estamos haciendo es sumar, como dirían los economistas, valor añadido, ¿no? Estamos sumando valor añadido a cada parte del proceso económico y no hay ningún problema. Pero sumar valor añadido no nos saca de un espacio de equivalentes. Seguimos cambiando trabajo humano indiferenciado por trabajo humano indiferenciado. De esta manera, el dinero actúa de las dos maneras, como medio de circulación, porque nos permite que las mercancías circulen por el mercado, pero también actúa como medio de compra. Pues bien, el dinero como medio de compra separa la venta de la compra, rompe la barrera local, rompe la barrera temporal e inicia el proceso fetichista de la mercancía. Ya veis que no todo eran maravillas. ¿Y qué pasa con el dinero que no circula?
¿Qué ocurre con el dinero? Porque si el dinero es medio de circulación, el dinero solo está en el mercado mientras las mercancías se están intercambiando. Y cuando no se intercambia una mercancía, ¿dónde está el dinero? Porque las mercancías eran valores de uso. Por tanto, las mercancías me las comí. Si no me la comí yo, se la comió Juan. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Decía Marie, atesorado. El dinero que no circula, el dinero que no circula es tesoro. Tesoro chico, si soy es el mío, tesoro grande, pues si es otro, ¿no? Es decir, pero no deja de ser modesto tesoro. ¿Y qué es el tesoro? Lo hablábamos antes, tu nombre, perdona, que me decías tú antes. Bueno, no. ¿Qué es el tesoro? Es tiempo de trabajo. El dinero que yo me he guardado en el bolsillo son las horas que no trabajé, perdón, que trabajé, que me abstuve de consumir y que me guardé en el bolsillo para poder tener ahí un dinero para más adelante para canjearlo por las cosas que yo necesite para vivir. El dinero atesorado es tiempo de trabajo humano. Pensadlo cada vez que vayáis al cajero a sacar dinero. Estáis sacando tiempo. El dinero quieto, además de tesoro, o ese tesoro, es la acumulación de valores de uso, pero no ya bajo la forma del cabrito o del huevo, sino bajo la forma de mercancía de dinero, listo para ser utilizado cuando me dé la gana a voluntad. El tesoro es poder. En el buen sentido de la palabra, es poder en el sentido de que me da la libertad, la autonomía, para decidir lo que voy a hacer mañana, ¿no? Poder sobre mi personalidad, pero claro, también puede ser otro tipo de poder. El poder en manos mías, el poder del tendero, es muy limitado. ¿Por qué es muy limitado? Porque es un tesoro producto del trabajo humano, del ahorro, de abstenerte de gastar. Porque en una república de artesanos, con un mercado de competencia y libre concurrencia, si la oferta se equilibra con la demanda, todos los intercambios son entre equivalentes. Y por tanto, no puede haber más excedentes ni tesoro que los producidos por el ahorro y el trabajo propio. Es muy limitado. Cuando empezamos a ver otras formas de acumulación, en otras cantidades, ahí probablemente empieza a haber un ahorro que no pertenece al trabajo propio. Pero ese ahorro propio no es lo que entendemos, desde luego, hoy en día, ni por poder político ni por capital. El capital, como todos intuimos, es otra cosa. La semana que viene vamos a tratar de desentrañar en qué consiste ese capital y de dónde sale ese ahorro masivo que genera el capital, y vamos a ver cómo hacer para acumular más allá del trabajo propio. Y esto es lo maravilloso, hay que reconocer las cosas como son, listos son un rato. Sí. Vamos a ver cómo hacen para acumular un trabajo que no es el suyo sin romper los principios de intercambio entre equivalentes en el mercado. Una maravilla de la inteligencia. Bueno, gracias y el valor de este producto varía de persona en persona.
necesita cubrir una necesidad ajena. Si no cubre una necesidad ajena, no vale nada. La mercancía, como mercancía. ¿Vale? Ayer, con esto de que han condenado a un señor por apropiación indebida, pues me puse a conversar con mi mujer y dije, oye, en el Código Penal de tu país no se llama robo y robo con violencia. Y me dijo, no, pero es que cuando robas en una corporación pública es apropiación indebida. Y yo, mira, aquí en el Código Penal le tenían que llamar directamente robo. Hacerte el matiz de eso, porque has usado esa palabra muchas veces y si la has vendido, yo te iba a hacer la broma de Apple, nos vende un teléfono, somos capaces de pagar 1.000 euros, como usted, señor, me lo vende el teléfono con 2 años y tengo que pedir 500 euros por un teléfono 2 años. Pero si soy un Apple maníaco, se lo compro, porque soy tonto. Bueno, o voy al MediaMarkt. O tienes necesidades. Las necesidades no, pueden ser estéticas, pueden ser emocionales, no... dicho especular con la parte sobrante de tu dinero y me he ido a buscar en el móvil en la RAE que es especular, porque puede tener una connotación moral, como tú has dicho, y en el diccionario una de las acepciones es comerciar, nada más, sin ninguna... Lo que claro. Pasa es que ya tenemos que especular es sinónimo de... Por eso usé la palabra especular, porque suena mal. Pero no deja de ser comercio, claro, y yo no puedo comerciar si no me sobra. Esa era la moraleja que yo quería marcar. Había intención también cuando dijiste que los europeos habíamos inventado el colonialismo y tal, porque a mí lo que me ha venido a la cabeza es que seguramente los incas y los aztecas y el imperio chino se daban de hostias también, sin haber inventado el dinero, a lo mejor. Sin miseria, sí. ¿No? La barbarie no es propiedad nuestra. Nosotros la hemos sofisticado, pero nada más, ¿no? Y mercantilizado, la hemos transformado en dinero. Dime. Uno no puede vender solamente lo que le sobra, también puede vender lo que le falta. Que también es un bucle del capitalismo, que yo no tengo, o sea, el caso de la vivienda que estaba diciendo, claro. Yo no tengo para comprar eso que necesito y vendo lo que necesito. O sea, tengo que vender mi casa porque no puedo comprar con él. Cuando veamos la semana que viene el capital... y cómo opera el mercado de mano de obra asalariada dentro del capital, espero hacerlo bien y que salgáis de aquí horrorizados, ¿no? Porque lo que haces cuando tú te hipotecas o compras algo que no tienes es vender tu tiempo. Pero claro, el problema es que tu tiempo no va al mercado solo. Tu tiempo va al mercado contigo. Cuando tú vendes el tiempo tuyo, vendes tu cuerpo, vendes todo tu futuro junto con tu fuerza de trabajo. Y estás diciendo, voy a trabajar para ti durante los próximos 24 años. ¿No? Es decir, lo vamos a ver la semana que viene. Es decir, cómo funciona el... Porque hemos llegado a la situación de ponerle precio a todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que responsabilizarnos, ¿no? ¿Quiénes son los que estamos sustentando este sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera? Porque si no, negamos esas resistencias, pero no solamente con las luchas, sino generando otras formas de estar en el mundo. No, por supuesto. Yo no sé cuándo llegaste a qué altura de la charla, pero vamos, yo no en ningún momento estoy diciendo que no haya otras alternativas. Lo que estoy tratando simplemente de transmitir es cuáles son las trampas que tiene el sistema en el que vivimos y que no nos permiten ver las alternativas. Ese es el problema. A veces el problema no es que no haya salida, es que no la vemos.
Y lo bueno que tiene analizar y desmenuzar estas cuestiones es que las simplificas hasta que ves el elefante. Y una vez que ves el elefante, ya las alternativas son muy sencillas. Es muy fácil salir de esto. Pero hay que ver el elefante primero. Claro, ese es el problema. Bueno, pues te invito el jueves que viene y seguimos charlando de esto. ¿Eh?